Gracias. <coughs> ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pueden escucharme. Buenas noches, profesor. jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. La sesión de hoy es bastante larga, esperemos que nos alcance el tiempo. Y es un tema bastante interesante e importante. Así que vamos a iniciar tomando la respectiva captura de pantalla. Así que sonrían, por favor. Sonrían. Sonrían. Ahí vamos. Listo. Ok, iniciamos. En la sesión de hoy nos toca ver un tema importante, el dinero, la moneda y toda la historia del sistema monetario en el Perú y en el mundo, en el mundo en general. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene el dinero y la moneda en la economía y por qué es tan vital e importante su manejo y su control y de cuándo... Este, en cuánto tiempo ha ido evolucionando esta, este sistema para poder llegar a la situación en la que estamos ahora y qué es lo que se vislumbra hacia el futuro también. Entonces, ¿qué es el dinero? Para empezar, el dinero es un equivalente general que cumple la función de medio de intercambio. Cuando. El hombre empezó a evolucionar dentro de la historia de la humanidad cuando asumió su primigenio carácter social y formó tribus, clanes, familias para poder sobrevivir. Se dio cuenta de que necesitaba intercambiar y hacer transacciones comerciales. De pronto aparece el comercio y el comercio inicialmente aparece a través del trueque. No había una forma o un medio aceptado por todos y aparece el trueque. Pero el trueque no era equitativo. Yo tenía... Carne y otro tenía papas, y cómo intercambiaba, cuál era la cantidad, cuál era el volumen, no se podía hacer un intercambio equitativo. Entonces, nos vimos en la necesidad de utilizar un bien que fuera aceptado por todos. En este caso, aparece el dinero. El dinero es un equivalente general que cumple la función de medio de intercambio y por lo general, se da en la actualidad en forma de billetes y monedas. Es lo que conocemos en la actualidad. Que es aceptado por una sociedad para el pago de los bienes y servicios y todo tipo de obligaciones. De pronto, el dinero tal como lo conocemos actualmente, monedas y billetes, lo acepta todo el mundo para el intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo es que llegó a ese nivel de aceptación? ¿Cómo es que de pronto todo el mundo se puso de acuerdo y dijo, ok, este papel, este billete, esta moneda, la voy a aceptar como medio de cambio y te voy a dar mi bien y mi servicio, te voy a dar mis productos, como es lo que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, para empezar tenemos que describir qué es la moneda. La moneda como tal es un bien que cumple la función de medio general de pago o de cambio, aceptado por una comunidad y respaldada por la confianza del público. De pronto todo el mundo acepta las monedas, ustedes les dan cinco soles. Para su movilidad, su pasaje, lo van a aceptar, no van a decir qué es esto. No, lo acepta. Todo el mundo lo acepta, ¿por qué? Porque está respaldado por la confianza del público. Entonces, la moneda como tal es el dinero emitido por un Estado, en este caso el Banco Central de Reserva de cada país lo emite, y se conoce como moneda de curso legal del país. Entonces, ¿cuáles son las funciones generales de la moneda? Para empezar, es, tiene una medida de valor o unidad de cuenta. ¿En qué sentido? A ver. Yo utilizo la moneda para intercambiar un bien o un servicio. Quiero comprar este bien y, de pronto, para que me den este bien, yo tengo que dar algo a cambio, que doy una moneda. Cuando mayor cantidad de monedas o dinero yo dé por este bien, este bien tiene mayor importancia, mayor relevancia. ¿Ok? Tiene una medida de valor o unidad de cuenta en ese sentido. Sirve como medio de pago o de cambio, obviamente. A través del dinero, yo doy dinero y me dan este producto. Sigue como medio común de pago diferido. El dinero no solo es el que conocemos, hay diferentes variedades de dinero y entre ellas están las tarjetas, tarjetas de crédito y de débito, que no es pago inmediato sino pago diferido. Y también sirve como un medio de atesoramiento porque cuando más dinero junte voy a ser más rico o más poderoso. Hasta ahí no hay mucha complicación. Ahora, ¿cuáles son las características del dinero en sí? Para empezar, la característica número uno del dinero es que tiene una capacidad de concentración. ¿Concentra qué? ¿Se concentra el dinero? No, concentra valor. El dinero debe concentrar valor, por, pues sin él no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, el dinero, tal como, como lo conocemos, es importante porque concentra valor. Tenemos en todos los países del mundo diferentes tipos de moneda, de dinero. No todos los países usan la misma moneda. Este, la Unión Europea puede utilizar una moneda en común, pero no todos usan una moneda en común. Cada país usa una diferente moneda. En Latinoamérica tenemos diferentes monedas por cada país. Igual en el mundo. Entonces, lo importante del dinero es que cada una de esas monedas concentre valor. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las monedas que mayor concentración de valor tienen en el mundo. A ver, ¿quién me dice? Los escucho, los leo, jóvenes. El dólar, el, dólar, el euro. Exacto, el dólar, el euro son monedas poderosas, concentran gran cantidad de valor. ¿Son las únicas? ¿Mm? El Bitcoin no, se, este, no está en este rubro de monedas porque no es un medio eh, común de cambio. Sí este, si es una, eh, un tipo de moneda, lo vamos a ver más adelante, pero no nos referimos a dinero en sí. Cuando, sea, cuando se masifique puede ser, actualmente no. Solo el dólar y el euro, ¿no conocen otra moneda que concentre valor? Libre. Los yenes. La, la libra esterlina, muy bien. El yen, el yuan. Son monedas que tienen gran cantidad de valor, son importantes, son consideradas. Las monedas que concentran gran cantidad de valor, que son reconocidas a nivel mundial, se denominan también divisas aceptadas para el intercambio comercial en muchos países del mundo. La divisa más conocida y más fuerte actualmente es el dólar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos cinco monedas interesantes, importantes, que concentran gran cantidad de valor. El dólar, el euro, el yuan, el yen, la libra esterlina, etc. Ninguno de ustedes me ha mencionado el sol. ¿El sol no concentra valor? ¿Qué creen ustedes? ¿No es una moneda fuerte? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Comparado no con también. los bolívares, sí. ¿Cómo? ¿Bolívares? Comparado con los bolívares, sí. Tiene sí, valor. Ah, ya. Escúcheme. El dólar sí si es sol, perdón, el sol, a, a, contrariamente a lo que ustedes pueden pensar o discriminar o menospreciar, la moneda peruana tiene una gran, un gran, una, una gran concentración de valor. Es más, dentro de Latinoam dentro de Sudamérica, es una de las monedas más fuertes que hay. Está a la par de la moneda más fuerte que es el real. Lamentablemente, a nivel global, no tiene la fuerza de otras monedas. Pero sí, el sol concentra valor. Es una moneda importante. Si ustedes hacen un comparativo este, en el tipo de cambio a nivel latinoamericano, si bien es cierto, ha estado subiendo el dólar en los últimos meses, ya se estabilizó, está a la baja últimamente. Otros países lo no tienen más caro. Este, está mucho más elevado. ¿Ok? Concentración, característica importante de la moneda. Entonces, la moneda peruana tiene una buena característica, una, una buena concentración de valor. No a la par de, de las monedas más fuertes del mundo, pero sí tiene una concentración de valor. Otra característica, estabilidad. ¿A qué se refiere con estabilidad? Tiene que conservar su valor durante el tiempo. Cuando más tiempo conserve ese valor, va a ser más estable la moneda. Es por eso que de todas las monedas que hemos mencionado hace un momento, el dólar es la moneda más fuerte hasta en la actualidad y es la divisa más fuerte que existe. Superior al yuan, al yen, a la libra y, a, y al euro, inclusive al sol. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, este, el, el Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica ha mantenido una estabilidad económica por mucho más tiempo. En los últimos 200 años, la economía americana se ha mantenido estable, no ha tenido altibajos fuertes. Habrá tenido subidas y bajadas pequeñas, pero en general se ha mantenido estable. A diferencia, por ejemplo, del sol, que si hacemos este, en la gráfica de cómo se ha comportado la economía en los últimos 100 o 200 años, vamos a estar así: parece un sub y baja. Recién en los últimos 20, 30 años ha podido mantener una estabilidad. No tiene una estabilidad a través del tiempo. En ese sentido, es por eso que no es una de las monedas más fuertes del mundo, simplemente en la región. ¿Ok? Estabilidad. Cuando mayor tiempo concentres, te mantengas fuerte, tu economía se mantenga estable, tu moneda también va a ser fuerte. Durabilidad, la moneda en sí tiene que resistir al uso del tiempo. Las monedas las usan, las tiran, las mojan, las botan, las pisan, las chancan y tiene que ser resistente. Es por ello que tiene que ser un material resistente que vamos a ver en un momento. Otra característica, divisibilidad. Tiene que dividirse en múltiplos y submúltiplos para facilitar el intercambio. En este sentido. Este, las monedas por eso tienen múltiplos hacia arriba y sus múltiplos hacia abajo. De fácil transporte, obviamente, porque yo de nada me sirve tener un super monedón así, bien bonito, de este tamaño, un monedón de este tamaño, bien bonito, bien tallado, bien detallado, si no lo puedo llevar fácilmente. Tendría que llevar un bolsón para llevar 100 monedas de estas. No, tiene que ser de fácil tamaño y de fácil transporte. Homogeneidad. Las monedas deben ser similares, tienen que tener la misma denominación. Lamentablemente, últimamente en el Perú esta característica se está este, afectando porque han salido billetes ahora diferentes, han salido monedas de colección que, salen, que están cambiando el tema de homogeneidad, pero en general tienen que ser todas similares. ¿Por qué? Para evitar la falsificación. Y esta es una de las características más importantes de la moneda, la elasticidad. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la elasticidad de la moneda? ¿Tiene que ver con la propiedad física de encoger o estirar el, el, la moneda? No. Una moneda tiene que tener la propiedad de elasticidad porque debe ser lo suficientemente fuerte como para poder incrementar la cantidad de monedas que hay en la economía o retirar la cantidad de monedas que hay en la economía sin afectar. El manejo económico del país sin generar inflación, por ejemplo. A ver, yo les hago la siguiente pregunta: un ejercicio mental rápido, por favor, respóndame rápido porque el tema es largo y necesito cubrir todo el tema posible. ¿Cuánto creen ustedes que hay en soles circulando? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero creen que hay en soles circulando en la economía peruana? Si se ponen a sumar todo el dinero que tienen en los bolsillos, todo el dinero que tienen sus padres, todo el dinero que hay en los bancos, todo el dinero que tienen los peruanos, ¿cuánto dinero habrá circulando en la economía peruana? ¿Cuánto creen? Jóvenes. 20 mil millones. 20 mil millones, ajá. Bueno, al menos alguien da un número. Alguien bueno, imaginemos lo siguiente, para no complicarnos tampoco, que existen 100 millones de soles circulando en la economía. Imagínense. Que el dinero que tenemos en los bancos, que tenemos en, la, en los bolsillos y que está circulando en la, en la economía para hacer transacciones son 100 millones de soles, ¿ok? Ahora, las personas necesitan ese dinero para hacer sus transacciones comerciales, cobrar sus sueldos, cobrar su, comprar sus víveres, pagar sus pasajes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se utiliza la misma cantidad de dinero que creen ustedes. La economía siempre utiliza el mismo, la misma cantidad de dinero. ¿Siempre va usar los 100 millones todo el año? ¿O alguna vez pueden necesitar más o menos dinero? ¿Qué creen ustedes? Puede variar. Sí, sí puede variar. ¿En qué fechas pueden necesitar más dinero los peruanos, por eso? ¿En qué fechas necesitan más dinero los peruanos? En navidades. ¿Mm? En campañas, en Navidad. Les he pedido que sean observadores de su entorno y su realidad, justamente por esto, para que me respondan estos, estas preguntas. Los peruanos necesitamos y tenemos urgencia de más cantidad de dinero en épocas de campaña, por ejemplo, Navidad. Ya viene Navidad, dicho sea de paso, y los peruanos van a tener más dinero porque van a cobrar gratificación, van a hacer más negocios, ya no se van a ir en combis, se van a ir en taxi, ya no van a comer en la casa, sino en la calle, etcétera, etcétera. El dinero va a circular más, más rápidamente, va a necesitarse más dinero. Entonces, esos 100 millones que yo estoy circulando en la economía no van a alcanzar. ¿Necesito 50 millones más o necesito 100 millones más? Entonces, elasticidad tiene que ver con la capacidad de poder introducir 100 millones más en la economía sin que se vea afectado el manejo económico, sin generar inflación. Vamos a ver este tema un poquito más adelante, el tema de la inflación, pero rápidamente les digo, la inflación es la pérdida del valor del dinero. ¿Y por qué pierde valor el dinero? Porque cuando hay mucho dinero, como en todas cosas, ya dijimos, ¿qué, ¿qué ocurre cuando hay una gran cantidad de algo en el mercado? ¿Qué pasa con el valor de ese, de ese bien? Se reduce. Si yo meto más dinero en la economía y hay una gran cantidad de dinero, este pierde su valor. La elasticidad de la moneda tiene que ver con la capacidad de que yo pueda poner más dinero en la economía sin afectar su valor, sin generar inflación, sin tener, yo puedo emitir dinero sin afectar su valor. ¿Ok? Lo vamos a explicar en un momento, esperemos nos alcance el tiempo el tema de la emisión monetaria. Entonces, clase de moneda, esto sí rápidamente, no hay mucha complicación acá. Metálica, las monedas actualmente están hechas de, no de metal, sino de un metal fino o feble. El sol, los cinco soles tienen un. Eh, es hechas de un metal fino. este De papel, las monedas realmente son de papel los billetes de 20, 10 soles, 50 soles, 100 soles del Santa Rosita es de papel? No, no lo, no, creo. no lo son. Dicen de papel, pero no, es una tela procesada. El, el, los billetes están hechos de una tela procesada resistentes al uso. Lamentablemente, si fueran de papel, ustedes hagan la prueba, doblen un pedazo de papel con forma de dinero, del de tamaño de un billete, doblenlo, pongan en su billetera y van a ver que en un mes ya se rompió. No duran de papel, tiene que ser de un material especial, en este caso, tela procesada. Cuando hablamos de plástico o tarjetas de crédito, tenemos que ver con este, el dinero en tarjetas de débito o tarjetas de crédito. En, este, en esta situación también podemos poner al a, 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 a dinero a través de transferencias y aplicativos. Últimamente este, se está usando bastante y cada vez menos se usa el dinero en efectivo. Se usan los aplicativos, YAPE, PLIN, transferencias. Las personas prácticamente ya no usan, ya no usan efectivo. Hasta los taxis se pagan por, por YAPE. Hasta las, o transferencias. Hasta, eh, en, en, los ambulantes tienen su YAPE. Eh, quiero comprar esto, no tengo efectivo, pero tengo YAPE, te dicen. O tengo PLIN, te dicen. Ah, ya, transfieres. No necesitas tener dinero para comprar ni siquiera el ambulante porque con eso ya salvaste el tema del dinero, de, del efectivo. ¿Ok? Y el huerto inclusive. Tengo un billete de 100, pucha, el, 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 la gaseosa cuesta sol 50, no tengo cambio, perdí una venta. Oh, pero tengo YAPE, ah, ya, entonces págame el 50 a través de YAPE. Ah, eh, tiene muchos beneficios. Y el cuasidinero, el cuasidinero tiene una característica importante. ¿Qué es el cuasidinero? El cuasidinero es aquel bien que reemplaza el dinero en alguna de sus características por un tiempo y periodo determinado pero lo reemplazan en algunas de sus características, no en todas. Este, ejemplos de cuasi dinero, los depósitos de ahorro, depósitos a plazo, este, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, a, acciones y bonos, etcétera. El cuasi dinero reemplaza el dinero en algunas de sus funciones, sí, pero no en todas. ¿Y en cuál no la reemplaza? En la disponibilidad. Y esa es una característica que los puede llevar a identificarlo rápidamente. ¿Qué quiere decir? A ver, imagínense lo siguiente. Yo tengo 10 mil soles ahorita en el bolsillo. Me están sobrando, me están incomodando, me están eh, este, rompiendo el bolsillo. Tengo que llevarlo al banco porque me pueden robar. Entonces voy al banco corriendo, deposito 10 mil soles en un depósito a plazo fijo. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar un año porque no lo necesito, lo dejo un año. Me van a pagar 10% mensual anual. En un año voy a retirar 11 mil soles. Ok, perfecto. ¿Qué me van a dar a cambio? Me van a dar un cartoncito de ese tamaño que dice certificado de depósito a plazo a nombre de José Luis Cárdenas por 10.000 soles. Eso es cuasi dinero. ¿Por qué? Porque tiene valor, obviamente, son 10.000 soles. reemplaza el dinero en algunas de sus funciones? Sí. ¿Qué ocurriría si yo, cuando salgo del banco, estoy cruzando la pista, doblo la esquina y me encuentro con que están vendiendo una camioneta del año, este, Audi? A 10 mil soles, la están rematando o super X ocasión, super ocasión, la remato ya porque quiero viajar ya. 10 mil soles. Pucha, me emociono, quiero comprarla, le doy mi certificado de plazo, ¿me lo va a aceptar? No. Eso es cuasi dinero, pero no es dinero, no, es, no tiene disponibilidad. ¿Qué tendría que hacer? Regresar corriendo al banco, cancelar el depósito, retirarlo, asumir la penalidad y pagar. Esa es una de las diferencias del cuasi dinero. ¿Okay? Entonces, vamos avanzando. ¿Qué tenemos que ver ahora? El sistema monetario. Tenemos que ir un poco al tema de la historia y cómo ha ido evolucionando la moneda a través del tiempo hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Todos los países, todas las economías tienen un sistema monetario. El sistema monetario este, tiene que ver con eh, la estructura y las instituciones que configuran la organización de un país concerniente al dinero y a las operaciones que se derivan de él. Incluye un conjunto de disposiciones legales dictadas por el Estado sobre la elasticidad de la moneda y las características de su emisión. Entonces, ¿quién es el encargado de manejar la moneda y controlar la moneda en cada país? El Banco Central de Reserva del Perú. Es por eso que es tan importante este banco dentro del manejo económico. Porque si yo pongo a alguien que no... Maneje muy bien el banco, puede hacer cualquier de mal ajuste y generar mi inflación. Y eso me va a perjudicar. Tiene que ver, ser alguien que conozca, domine el tema y maneje a la perfección el Banco Central de Reserva. Entonces, ¿cómo es que el dinero ha evolucionado hasta llegar a lo que es en la actualidad? A ver. Dijimos que este, en el inicio del comercio en la historia de la humanidad, aparece el trueque. El trueque es, era eh, la inicial forma de intercambio comercial que existía, pero no era equitativo. Las personas empezaron a buscar otra forma de intercambio que sea más equitativa. Entonces, para ello necesitaban que se intercambie algo que sea aceptado por todos. Entonces, ¿qué era aceptado por todos en esa época y hasta, y hasta la fecha? Un metal precioso, el oro o la plata. ¿Ok? Es por eso que históricamente el sistema metálico fue aquel que establecieron los países sustentándolo de modo convencional en el valor del material, del oro o la plata, como garantía de cierta durabilidad para las diversas transacciones. Aparece el sistema metálico y aparece en base a dos sistemas: el bimetalismo y el monometalismo. ¿Ok? Aparece el sistema metálico, la gente que aceptaba, aceptaba un metal precioso. ¿Cuál era el metal precioso de la época, de principios de la humanidad? Oro y plata. Todo el mundo acepta oro, todo el mundo acepta plata. Entonces, yo puedo hacer un intercambio comercial en base a oro y plata. ¿Ok? Todo el mundo lo va a aceptar, nadie se va a quejar, listo, apareció la moneda. El primer sistema que aparece es el sistema bimetalista. sistema en el cual se admite como patrones el oro y la plata. La emisión monetaria se efectúa como respaldo en estos conforme a la paridad que la ley establece entre ellos. Los estados se reservaban la prerrogativa de fijar la paridad entre el oro y la plata. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que iban a haber dos monedas. Una moneda, la de oro, obviamente iba a valer más que la otra moneda, la de plata. Entonces, el estado establecía un tipo de cambio, igual que el, so el dólar y el sol. Ahí era el, do, el, el oro y el, la plata. ¿Qué decía el Estado? El Estado decía: ¿Sabes qué? A partir de ahora, una moneda de oro va a 20 de plata. O sea que si tú querías cambiar tu oro para sencillar y tener dinero, eh, dinero para comprar pequeñas cosas, te dan 20 monedas de plata. Y con esas monedas de plata podrías hacer transacciones comerciales más pequeñas. ¿Ok? Pero de pronto las economías en el mundo no eran estables, no, éramos, eh, no nunca, hemos sido eh, nunca hemos tenido economías estables, siempre hemos tenido problemas. Y se generaban problemas, este, crisis financieras. Y de pronto el Estado decía, ¿sabes qué? Como estamos en crisis, ya una moneda de oro va a valer 15 de plata. O de repente decía, una moneda de oro va a valer 10 de plata. O decía, una moneda de oro va a valer 5 de plata. Entonces, debido a esto ocurre la famosa ley de Gresham. Graham, Thomas Gresham, en el año 1500, eh, establece su, su famosa ley que afecta a los sistemas bimetalistas. ¿Qué dice? En las economías bimetalistas que tienen dos monedas, oro y plata, la moneda más débil, en este caso la plata, siempre va a hacer desaparecer a la más fuerte. ¿Cuál era la más fuerte? El oro. ¿Cómo es posible que la plata vaya a hacer desaparecer al oro? ¿Cuál era la lógica? La lógica era la siguiente. Que si en un principio yo cambiaba 20 monedas de plata por una de oro, si me convenía, era equitativo, podía hacer la transacción. La economía cambiaba y ahora cambiaba 15 por una de oro, tal vez me convenga, ya estoy necesitado, lo voy a aceptar. Pero ya cuando voy a cambiar 10 de monedas de plata por una de oro, cinco monedas de plata por una de oro ya no me conviene, ya no es rentable para mí, el oro siempre va a tener un valor y siempre va a ser a la alza, no puedo estar regalándolo. Entonces, ¿qué ocurría? Las personas guardaban el oro, lo atesoraban, lo enterraban, lo, lo escondían y solo circulaba la plata. La moneda más débil hacía desaparecer a la moneda más fuerte. La gente no circulaba el oro, se lo guardaba y solo circulaba la plata, la famosa ley de greg. Debido a esto, el mundo cambia y se pasa al sistema monometalista. ¿Qué quiere decir? Solo va a haber un tipo de moneda, o de plata o de oro, no hay más. Aquel sistema tiene como patrón a un único metal. En el Perú, por ejemplo, en esa época, 1800, tuvimos el sol de plata. Las economías más poderosas del mundo, llámese Inglaterra, por ejemplo, en 1800, tenían como moneda la libra de oro. ¿Okay? El mundo siguió avanzando, el mundo siguió cambiando, y de pronto ya vimos que las personas crecen en progresión geométrica, se multiplican, cada vez hay más cantidad de personas, y los recursos crecen en progresión aritmética, cada vez hay menos recursos. Entonces, el mundo empezó a crecer, cada vez nos duplicamos, triplicamos, multiplicamos la cantidad de personas y los recursos se empezaron a agotar. Y se empezaron a agotar las reservas de oro y plata. Ya no había tanto oro y plata como para hacer monedas para todo el mundo. Entonces, aparecen los sistemas no metálicos. La inconvertibilidad de los billetes de banco respaldados en metal precioso debido a que se tornan escasas las reservas de oro para garantizar la emisión monetaria. ¿Qué ocurre? ocurre que pasamos al sistema no metálico que tenemos hoy en día. De pronto cambiamos a la moneda que tenía un valor intrínseco al billete que ahora tiene un valor fiduciario. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿tienen claro la diferencia entre valor intrínseco y valor fiduciario? Esto viene bastante en las preguntas del examen, ténganlo en claro. Cuando hablamos de valor intrínseco, estamos hablando que en un principio el dinero, las monedas, tenían valor en función al metal del cual estaban hechos. Esta moneda tenía valor en función al metal del cual estaba hecho. Está hecho de oro y el oro tiene valor, valor intrínseco. Esto vale por el valor del cual está hecho. De pronto, cambiamos a los billetes y a las monedas de metal bellón feble que tenemos hoy en día. Y el dinero cambia de tener un valor intrínseco a tener un valor fiduciario. ¿Qué quiere decir un valor fiduciario? Que el dinero a partir de ahora va a valer en función a lo que dice y que me garantiza a mí que el dinero tenga valor entonces. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el billete más grande que tenemos en el Perú? El de 200 soles, el Santa Rosita. A ver. Un billete de Santa Rosita. Imagínense que ustedes, por su cumpleaños, les han dado un Santa Rosita de propina y, como son ahorrativos, han seguido la clase de anterior y quieren incentivar su capacidad de ahorro, su cultura de ahorro, lo están ahorrando. ¿Ok? Ese Santa Rosita. ¿Cuánto creen que, que habrá sido su costo? ¿Cuánto creen que habrá costado fabricar ese billete de Santa Rosa? Esos 200 soles. A ver. ¿Cuánto vale habrá sido el costo de fabricar ese billetito de Santa Rosa? ¿Cuánto creen? Jóvenes, ¿Cinco soles? 50 soles. ¿50? A ver, esos billetes se, se fabrican en, 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 en masa, en impresiones. Este, si vale 10 o 20 céntimos ya es mucho. Así que. Ese billete de Santa Rosa en realidad te vale 20 centavos a lo mucho, y eso. ¿Ok? 10 centavos. ¿Ok? Dice 200 soles, está bien bonito, bien diseñado, pero su costo en realidad son 10, 20 centavos, y eso. Entonces, yo les pregunto: imagínense ustedes que han ingresado a la universidad y van a iniciar sus clases el próximo año y quieren ir bien tizas porque ya inician las clases presenciales, así que quieren ir bien a la moda. Y ya han visto unas lindas zapatillas Converse. Que quieren comprarse para ir a la universidad a sus clases con sus zapatillas. Y sus zapatillas cuestan 200 soles. Como ustedes han ahorrado y se han guardado la plata, sacan sus 200 soles y van al centro comercial a comprarse las zapatillas que les gusta, que les agrada. Se prueban la zapatilla van a caja y pagan con su billete de 200 soles. ¿Qué le garantiza al comerciante que ese pedazo de papel, que le están dando ustedes, que dice 200 soles, que su costo no debe subir, ser más de 10 centavos, sirva como medio de pago. ¿Ese pedazo de papel acaso está hecho de oro, como para decir que tiene un valor intrínseco? Mira, es oro, no, no te estoy dando cualquier cosa. Te estoy dando un pedazo de papel, un pedazo de tela procesada que dice 200 soles. ¿Qué me garantiza que tenga valor? ¿Mm? Porque el Estado le el valor. Porque el Estado le agrega un valor. El Estado puede decir, oye, por si acaso esto vale, ¿eh? pero ¿le creen al Estado todo lo que dice? Le damos 30 gobiernos, 30 años de malos gobiernos y le van a creer al Estado todo lo que dice. ¿Mm? Aquí es donde va, aquí es donde se define el tema del valor fiduciario. Lo que me garantiza que esta moneda sirve y tiene respaldo para hacer este, esta transacción comercial, que este pedazo de papel tiene respaldo, es el valor fiduciario. La confianza que tienen todos los peruanos, que tenemos todos los peruanos, de que este billete de 200 soles y los 100 millones que están circulando en la economía tienen valor. ¿Y valor en qué? ¿En qué respalda ese valor? En la misma cantidad, en oro. Y plata depositados en las bóvedas del Banco Central de Reserva. No solo oro y plata, actualmente también en divisas. ¿Cuál es la divisa más importante, más fuerte que tenemos a la fecha? El dólar. Entonces, todos los peruanos tenemos confianza de que esos 100 millones que están circulando en la economía, ese 200 soles que estoy dándole para pagar las zapatillas, tiene su respaldo en la misma cantidad de oro, plata y, y dólares divisas en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. Si en la economía están circulando 100 millones, en el Banco Central de Reserva hay 100 millones en oro, plata y divisas. Entonces, eso me garantiza que ese dinero tiene valor. Me sirve como medio de intercambio. Si yo de pronto solo tengo 100 millones en oro, plata y divisas y se me ocurre ingresar a la economía 200, 300 millones, ¿qué va a ocurrir? Obviamente esos 200 millones no tienen respaldo o entonces no tienen valor. Y si no tienen valor, ¿qué va a ocurrir? El dinero va a perder su capacidad adquisitiva y se va a generar inflación. ¿Ok? Eso tiene que ver con la emisión monetaria. Seguimos rápidamente. Ya vimos la famosa ley de Graham, ya lo expliqué hace un momento. Este, en las economías bimetalistas, oro y plata, la moneda más débil, en este caso la plata, hace desaparecer a la moneda más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando empieza a perder su valor, cuando empieza a pagarse menos por el oro, la gente guarda el oro, lo atesora y la plata es lo único que circula. Esto tiene que ver con la teoría cuantitativa del dinero. Desarrollada por Irving Fisher, quien trataba de explicar la variación del valor real del dinero a través del tiempo. Y él decía: MB igual a PT, donde MB es la cantidad de dinero y B es la velocidad de circulación. Entonces, yo tengo que conocer si estos 100 millones de soles que están circulando en la economía, cuál es su velocidad de circulación. Dijimos que no todos. Los meses, la gente utiliza la misma cantidad de dinero. Hay meses donde utiliza más dinero, el dinero se mueve más rápido. Diciembre, campaña escolar, 28, por ejemplo, 28 de julio. Marzo, julio y, y diciembre. La gente necesita más dinero, el dinero se mueve más rápido. Entonces necesito inyectar más dinero en la economía. Este, esto, la cantidad de dinero por velocidad del dinero debe ser igual a las transacciones realizadas en el periodo. Y el nivel, gen eh, perdón, el nivel general de precios por las transacciones generadas por el periodo. ¿Ok? Esto no, que nos quiere decir que el poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo y sirve para transar bienes y servicios. Lo que interesa es saber con qué velocidad circula el dinero en una determinada economía. Mayor cantidad de dinero, menor valor va a tener. Menor cantidad de dinero mayor valor va a tener. Entonces, este sistema económico, este sistema económico es muy interesante, pero tiene diversas perturbaciones. ¿Y cuáles son las perturbaciones que afectan al sistema financiero? Los vamos a ver ahora. Las perturbaciones más importantes son la devaluación, la inflación y la deflación. Inflación, eh, devaluación, inflación y deflación. A ver, para empezar, la primera, devaluación. De ¿Qué es la devaluación? De hemos escuchado constantemente este, este tema. Es más, en los últimos meses hemos escuchado bastante de este punto. Que el sol se ha caído, se ha devaluado la moneda. ¿Qué está pasando? El, el, el dólar cada vez está valiendo más. El dólar, este. El, el dólar antes costaba 3.30, ahora 3.50, 3.70, 4 soles, 4 días, 4.20. ¿Qué está pasando? Crisis, el Perú se está yendo al hoyo. ¿Realmente era eso? A ver, vamos a ver. ¿Qué es la devaluación? A ver, para empezar, la devaluación es la pérdida del valor nominal de la moneda como resultado de la intervención de la autoridad monetaria del país. En ese sentido, bajo el régimen cambiario, el Banco Central de Reserva fija. Un valor para el tipo de cambio e informa a la economía que su valor pasará a un valor de un valor a otro más alto. A ver, parece trabalengua, vamos a hacerlo más sencillo. A ver. De pronto, el sol surge y tenemos el dólar, que es la moneda más poderosa, lo dijimos, la divisa más poderosa del mundo con la que se, nos comparamos. Entonces, como el dólar es la divisa más poderosa del mundo, es la moneda más aceptada por todos, este, es con la que vamos a compararnos. Entonces, un sol, un dólar, ¿ok? Nace la economía así, el sol siempre está a la par del dólar. Pero pronto el gobierno de un país dice, ¿sabes qué? A partir de mañana este, el dólar va a valer tres soles, el sol va a valer menos que el dólar. ¿Por qué hace eso el gobierno? ¿Por qué el gobierno devalúa su moneda? ¿Por qué de pronto el gobierno decide que el dólar va a valer más que el sol? ¿Sabes qué? El sol va a valer... El dólar va a valer tres soles, cuatro soles, no sé. 3.30 como estaba, 3.40, 3.30 como estaba hace unos meses. ¿Por qué el gobierno decidió que el sol valga menos que el dólar? ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿No ¿Mm? tienen claro? ¿No lo tienen claro? A ver, rápidamente. Esta decisión se toma por algo muy sencillo. Se llama balanza comercial. Este, de pronto. Eh, el Perú, lamentablemente no somos una potencia mundial, no somos un país desarrollado y no tenemos una industria de producción de grandes bienes y servicios. Y lamentablemente debido a eso, este, tenemos que importar, tenemos que comprar gran cantidad de bienes y servicios del extranjero. Cuando nosotros importamos, cuando nosotros compramos del extranjero, estamos este, pagando en una moneda. ¿Con qué, creen, ¿Con qué moneda creen ustedes que yo le voy a comprar a China o le voy a comprar a Estados Unidos o le voy a comprar a Alemania? Si yo de pronto ya viene Navidad y quiero comprar un container de, eh, de, de juguetes en China para, para la temporada navideña, porque acá no se fabrica. Drones, los, los mejores juguetes, los voy a traer un container y necesito. ¿Con qué moneda le voy a pagar a China ese container? ¿Con qué moneda? ¿Le mando de... soles? ¿De... Exacto. Le mando la divisa dominante. ¿Cuál es la divisa dominante en la actualidad? El dólar. Okay. No le voy a mandar soles. Si le mando soles, ¿qué me dicho China? ¿Qué me has mandado? ¿Estampitas? ¿Una estampita de Santa Rosita me has mandado? No. Te mando dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre al contrario? Nosotros, lamentablemente, no solo compramos, también vendemos, porque tenemos industria y podemos producir. Agroindustria, tenemos pesca, materias primas, poco, pero vendemos al extranjero. ¿okay? Imagínense que yo de pronto viene a Alemania y me dice, oye, quiero comprarte toda tu producción de espárragos. Ok, te vendo todo tu producción. Un, un contenedor lleno de espárragos lo mando a Alemania. ¿Con qué dinero me va a pagar Alemania? ¿Mm? ¿Qué dinero me va a mandar? ¿Soles? No, porque Alemania... No maneja soles, me manda la divisa dominante, me manda dólares, ¿ok? ¿Por qué de pronto el gobierno establece que el dólar va a valer más que el sol? Porque definitivamente nosotros no somos un país productor y voy a comprar más de lo que voy a vender. Entonces, si yo tengo a la par 1 uno, uno, el dólar con el sol, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a dar lo mismo comprar. Todo en el extranjero que producirlo acá. porque va a estar al mismo precio? Va a estar al mismo costo, uno a uno. Un kilo de espárragos, que acá está un sol, igual me va a costar en China un sol. Entonces compro mejor a, a, a Chile, le compro a, a, a los países que produzcan espárragos, por dar un ejemplo. Entonces, esto que va a generar que la industria nacional desaparezca. Entonces, para incentivar la industria nacional, la producción nacional, que dice el gobierno? ¿Sabes qué? No. El sol va a valer menos tres soles cuatro soles. Perdón, el dólar va a valer menos va, va a valer más que el sol. Tienes que pagar tres soles cuatro soles por cada dólar. Entonces, si yo importo un millón de dólares en, en juguetes de China, ¿cuántos soles voy a tener que mandar? Cuatro millones de soles. Tengo que hacer el tipo de cambio. Cuatro millones de soles. Todo lo contrario. Si yo le vendo a otros países y si está al mismo precio que el, el sol 1.1, no voy a ganar casi nada, pan con pan. Mejor bajo el sol, le bajo el valor al sol, subo el valor al dólar, y como ellos me van a mandar dólares del extranjero, me mandan un millón de dólares del extranjero, ¿cuánto es en soles? 4 millones de soles. Tengo más utilidades por dólar que si lo vendiera al mismo precio. Si el dólar estuviera en un sol, recibiría un millón de soles, pero como el dólar está a cuatro, cuatro soles, recibo cuatro millones de soles. ¿A quién le conviene un dólar más alto? Obviamente le conviene al exportador. ¿A quién le conviene un dólar más barato? Obviamente le conviene al importador. Si el dólar empieza a bajar, yo voy a poder comprar más cosas porque el dólar está más barato. Si el dólar empieza a subir, yo voy a comprar menos cosas. Okay. Ese es el juego que se hace en la economía. Es por eso que el dólar tiene que estar a un precio estable. El gobierno dice: ¿Sabes qué? Según mis cálculos económicos, el dólar debe estar a 3.50, 4 soles, no sé. Estaba a 3.40, 3.50. Se ha disparado a 4.10, 4, me parece. Pero los motivos por los cuales se disparó tienen que ver muchos con el tema político, global, económico y el tema de inestabilidad de la región. No es un tema directamente este, que el gobierno decidió que estaba a cuatro soles. ¿no? ¿Okay? Es por eso que los gobiernos de todos los países del mundo devalúan el valor de su moneda. Si ustedes hacen el comparativo investiguen en Latinoamérica, el dólar en los diferentes países de Latinoamérica está mucho más caro. En Chile está 24 pesos, 28, casi 30 pesos está el dólar en Chile. Acá está cuatro soles. Igual, los reales en, en Brasil, un dólar está 15, 16 reales. Y ni que hablar en, en, en Venezuela, un dólar está un millón de, de bolívares. Con un dólar es millonario en, en, en Venezuela. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que moneda está más estable y más fuerte. El otro, la otra perturbación del sistema financiero, ¿cuál es? La inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios. Esto es el incremento continuo de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Por lo tanto, representa una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. A ver, ¿qué es la inflación? Es la pérdida, el aumento sostenido del nivel de precios. De pronto. Un proceso inflacionario que quiere decir que los precios suben y suben, pero los sueldos no. Si los sueldos siempre van a ser mil soles, 900 soles y los precios suben y suben, cada vez me va a alcanzar menos para comprar bienes y servicios y voy a generar crisis e inflación. ¿Ok? Entonces, con esto, yo les pregunto y con las experiencias que ha vivido el Perú y vive Venezuela que pueden haber escuchado: ¿la inflación es mala o buena? ¿Qué creen ustedes? Ambos a la vez. Ambos a la vez. Mm -hmm. A ver. ¿Es buena o mala la inflación? Mala, mala, mala. Ok. A ver. La inflación no es que sea mala ni buena. Yo les pongo un ejemplo. A ver, ustedes abren un restaurante, este, un negocio, abren un, un negocio ahora. Su negocio es un restaurante, cocina muy rico. Van a abrir su restaurante y, obviamente, como quieren atraer gran cantidad de público, van a poner precios accesibles. A ver, el menú, cinco, ocho soles. Por dar un ejemplo: eh, sopa, segundo plato, menú gourmet, muy bueno, muy buena sazón, excelente. Ok, toda la vida van a mantener el precio de ocho soles, nunca lo van a subir. No se puede, no podemos mantener los precios. Un año, dos años, diez años, veinte años. No, porque los costos, los insumos, las materias primas siempre van a subir. Siempre se va a tener que ir reajustando los precios en función de la economía. Siempre va a haber subida de precios. Siempre se va a generar inflación. Lo que está malo es que se genere esa inflación sin control. Una inflación controlada es bueno. Lo que es malo es no tener control sobre la inflación. Entonces, ¿cuáles serían las causas por las cuales... Se genera inflación. A ver, la inflación se genera por diferentes motivos. La primera, un crecimiento acelerado en la oferta de dinero debido al uso indiscriminado de la maquinita. A ver, ¿qué quiere decir eso? Una emisión sin control de dinero. Sabes qué? este, necesito dinero en la economía. El primer gobierno de Alan García, eh, economía básica número uno. Estábamos en, estábamos dinero y ¿qué hacemos? Ah, imprime más dinero, pues necesitamos dinero, necesitamos pagar salarios, sueldos de comprar cosas, imprime dinero, mete más dinero en la economía. Introducir dinero en la economía sin tener un respaldo en reservas genera inflación. Crecimiento acelerado de la oferta de dinero este, debido al uso indiscriminado de la maquinita, el BCR. Es por eso que el que maneje el Banco Central de Reserva tiene que ser una persona independiente, pensante y muy inteligente. Segundo motivo por el cual se genera inflación, esto no se da mucho acá, se da generalmente en las grandes economías, que se genera inflación porque hay un aumento excesivo de la demanda. De pronto las personas ganan más, tienen sueldos más, más eh, importantes y cuando yo tengo más ingresos, ¿qué hago? ¿Qué hacen las personas con mayores ingresos? ¿Gastan más o menos? Generalmente las personas con mayores ingresos, vimos la elasticidad de ingresos, la demanda la semana pasada. El consumo depende del ingreso. Más ingresos, más consumo. Entonces, cuando se incrementa el consumo de las cosas, cuando la gente empieza a comprar más un producto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando todo el mundo quiere comprar, quería comprar el álbum del Mundial o cuando todo el mundo quería comprar las figuritas de, de Paolo Guerrero y, y Farfán? ¿Qué pasó con el precio de las cosas? Incremento. Entonces, incremento de precios, inflación. En unas economías de mayor eh, desarrollo, mayor consumo genera mayor inflación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un proceso inflacionario sin control? Destrucción de los ahorros, salarios y pensiones de los jubilados, caída real de los impuestos, dolarización de la economía, fuga de capitales, encarecimiento de los créditos, disminución del consumo. Entonces... Dijimos que las inflaciones, la inflación en realidad es un fenómeno que se tiene que dar, pero se tiene que dar de manera controlada. ¿Cuáles son los tipos de inflación que hay? La primera, una inflación moderada. Cuando hablamos de una inflación moderada es aquella que es inferior al 10% anual. Durante el año es de un solo dígito. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% del año, todavía es una inflación moderada. Como dato, les digo que el Perú en los últimos 30 años, lo único que ha hecho bien, una de las pocas cosas que hemos hecho bien en el Perú en el tema económico es el de controlar la inflación. Después de la grave crisis económica que hubo en la época de los 80-90, se estableció una meta de inflación para el Perú. No podemos pasar en, durante el año de esta meta. ¿Cuál es la meta? Más o menos un... 2% más menos 1%. ¿Qué quiere decir? La meta es 2%. Podemos llegar más 1 hasta 3% o menos 1 hasta el 1%. Entre ese rango tiene que mantenerse la inflación. Entonces, si nosotros nos mantenemos en ese rango, 2 más menos 1, 3% máximo, 1% mínimo, vamos a estar como hemos estado en los últimos 20, 30 años vamos a poder tener mayor poder adquisitivo, a pesar de que ganamos poco, nos alcanza para comprar más cosas que en otros países. ¿Ok? El otro rango de inflación, inflación galopante. Ya cuando se sale de control, cuando no lo puedo controlar, es que tenemos una inflación galopante, entre 10% y 1000% anual. ¿Qué quiere decir esto? Una inflación de 1.000% anual, estamos hablando prácticamente de una inflación de 100% mensual. Todas las cosas se duplican de un mes a otro. El pan costaba un sol, el próximo mes dos soles, el próximo mes cuatro soles, el próximo mes ocho soles, así. Y los sueldos se mantienen. Entonces, ahí ya hay un problema. No me está alcanzando porque el dinero, no, los salarios no me han aumentado. Y ya el rango... Más complicado de todos es la hiperinflación. Inflación de más de mil por ciento anual. Mil por ciento anual. Durante el año, mes a mes, la inflación sube mil por ciento anual. En la época del, de los ochenta y noventa teníamos hiperinflación en el país. Todos en el Perú. Éramos, eran millonarios en esa época. Todos eran millonarios. ¿Por qué? Porque ganaban en millones. Les pagaban sus sueldos en cajas de zapatos así, llenos de millones de intis, pero no les alcanzaba para nada. Igual que ocurre en Venezuela. ¿Ok? La deflación es todo lo contrario contrario a la inflación. Cuando hablamos de deflación estamos hablando de un efecto contrario a la inflación. Situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de los precios y una recesión económica. La deflación es todo lo contrario a la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Si la inflación es una subida constante de los precios, la deflación es una bajada, una caída constante de los precios. ¿A ah, qué bien? Entonces, tengamos deflación todos los meses y solucionado. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien un proceso deflacionario? ¿Es bueno? ¿Sería bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? No. No. No, tampoco. No es bueno un proceso deflacionario definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver. Si yo soy empresario, somos empresarios y producimos, yo tengo un costo de producción. Y a ese costo de producción, yo le tengo que agregar un margen para tener un precio. Si los precios empiezan a bajar, yo le estoy bajando cada vez el margen de ganancia a mis productos. Y los estoy bajando porque hay gran cantidad de, de, de competencia y de oferta que nadie me compra. Entonces, le sigo bajando el precio para que me, me puedan comprar. La gente no quiere comprar, hay gran cantidad de productos, le sigo bajando el precio, le sigo bajando el precio hasta que va a llegar un momento en que voy a llegar a mi punto de equilibrio, a mi costo. Yo, yo no puedo bajar mi costo porque pierdo. Si le sigo bajando, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener que cerrar el negocio. Nadie me compra, estoy perdiendo, ya no me es conveniente, cierro el negocio. Se cierran las industrias y se genera crisis en el país. Ok, jóvenes, este, después ya este es el sector público, que más vamos a hablar de esto en la siguiente sesión, este es el sector de en la economía que está constituido por las personas, las instituciones y las empresas que realizan actividades económicas bajo la dirección del Estado. Eh, el gobierno nacional está dividido en tres poderes importantes. Eso ya lo maneja, me imagino: Poder Legislativo, el Congreso, Poder Ejecutivo, el Gobierno Central y Poder Judicial, que debe mantenerse autónomo. Entonces. Fuera de ello, tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Este, ¿Qué se busca con esto? Promover la estabilidad económica, corregir las fallas del mercado, regular los sistemas económicos, brindar aquellos bienes y servicios al sector privado que no puede o no quiere brindar y buscar trasladar los recursos a aquellos sectores donde se concentre más de lo necesario. De pronto, ¿por qué es importante el sector público? porque, por ejemplo, le brinda ayuda a los sectores más necesitados que el sector privado no llega, no puede o no quiere atender. Un ejemplo claro de esto son las vacunas, por ejemplo. Este, había un gran conflicto con el tema de las vacunas, ¿se acuerdan? No, que el sector privado debe traer las vacunas, que esto que el otro. Querían hacer negocio en las vacunas. Bien o mal, lamentablemente, iba a tener un costo, cosa que hasta el momento no tiene en actualidad. Este, ¿Qué hubiera ocurrido? Este, para vacunarse hubiera tenido que pagar un dinero y hubiera demorado tal vez más, hubiera sido más rápido, no sé. Pero sí hubiera habido una gran campaña pro vacunación. Todos los medios estarían eh, promoviendo a diestro y que se vacunen porque obviamente generaría un ingreso de esa manera. Pero como es gratuito, a nadie le interesa si te vacunas o no. Es por eso que gran parte de la población todavía no se ha vacunado. Hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Les estoy dejando las claves. Gracias por la atención prestada. Espero que haya quedado claro. Este es un tema importante que viene bastante en las preguntas del examen, así que presten atención. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Profesor. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Cuídese.